Hola a todos, un saludo. Hoy mostraremos una guía de la digitalización de documentos en los escáneres Ricoh. Como primer paso, obviamente los equipos Ricoh tienen su propio instalador driver en un CD. En este caso tenemos un equipo que no tiene un lector de CD, lo cual vamos a empezar a descargar desde la página oficial de Ricoh. Para aquello nos vamos al navegador, colocamos nuestro modelo, en este caso es Ricoh FI8170, escogemos el que nos indica con drivers y buscamos donde dice FI Serie Software Download Global. Debemos seleccionar sí o sí ese link. Obviamente tenemos varios, pero el más recomendable en Latinoamérica es este, Global. Aquí debemos seleccionar nuestra serie de equipo Ricoh. En este caso es la serie 8000. Escogemos el modelo que se muestra en nuestro escáner, que sería la 8170 y 8270. Y obviamente tenemos los sistemas operativos que son compatibles con el escáner. Ya no son compatibles con el sistema Windows 7 ni Windows 8. Como ustedes pueden observar, está solo Windows 10 y Windows 11. Para aquello debemos saber qué sistema operativo tenemos. Nos vamos a este equipo, hacemos clic derecho, mostrar más opciones, propiedades. En propiedades podemos encontrar que nuestro sistema es Windows 11 profesional. Entonces escogemos el sistema Windows 11 y nos vamos al botón Display Software. En esto nos presentan los drivers y los programas que puede manejar el equipo. Pero los más primordiales serían 1, 2, 3 y 4. Esos son los primordiales. Estos son los drivers que utiliza el escáner. ETC para configurar lo que es la conexión a internet. Y este es el software que maneja para la digitalización. Para aquello nos vamos a donde es Paper Stream IP Type como primera opción. Nos vamos a Download y tenemos la opción en EXE y en ISO. Nosotros descargaremos la versión en EXE. Obviamente nuestro equipo empezará a descargar. Posteriormente, mientras está descargando, descargaremos la segunda opción, que sería en formato ISIS. Nos vamos a Download. De igual manera lo descargamos y va a ir descargando, como lo podemos observar aquí. Posteriormente nos vamos a la tercera opción, Download, igualmente lo descargamos. Y por último nos vamos a Paper Stream Capture. Al momento de introducir Download, nos solicitará el número de serie del equipo, que obviamente lo encontrarán con el equipo o en la caja, lo cual tiene que introducir el número de serie. Una vez introducido el número de serie, se va a Submit y procede a descargar, sea en formato EXE o en formato ISO. Nosotros ya lo tenemos descargado,
y obviamente lo tenemos dentro de esta carpeta con FI8170. Ingresamos y ya tenemos las cuatro aplicaciones descargadas. Vamos instalado desde la Tide Isis PSC4001 y el NW Tool. Para aquello ejecutamos, ya tenemos instalado el Tide, vamos a instalar lo que es el Isis, tan solo lo ejecutamos doble clic. Se nos abrirá lo que es una pantalla negra de CMD. Esperemos hasta que termine de cargar todos los datos correspondientes. Ponemos que sí. Siguiente. Obviamente seleccionamos las opciones que nos indica del driver. Ponemos siguiente. Aceptamos los términos del contrato. Y ponemos instalar. Esperamos hasta que termine de instalar. Obviamente aquí nos aparecerá lo que es un botón de cerrar. Ponemos cerrar. Obviamente ya hemos instalado ya estos dos drivers. Faltaría el tercero, que es la aplicación, el programa que nos ayudará a digitalizar. Para aquello nos vamos doble clic a la opción 3. Aceptamos, permitimos la instalación de la aplicación. Se nos abre lo que es una ventana DMC. Esperamos hasta que termine de descargar o descomprimir los archivos. Aquí en nuestra ventana nos hará seleccionar el idioma. Ponemos OK. Aquí nos indica que debemos aceptar el contrato. Tan solo aceptamos el contrato y ponemos instalar. Como podemos observar, ya se nos ha creado una aplicación, un icono. Ponemos aquí a finalizar. En los escáneres Ricoh descargamos estas cuatro opciones porque la serie 8000 tiene conexión a red. Al instalar la cuarta opción NW Tool, nos ayudará a configurar los escáneres Ricoh en plataformas de red o USB. Ponemos que sí, aceptamos el contrato, ponemos instalar. Obviamente aquí ya nos está solicitando por qué medio de conexión se va a realizar, sea por cable de red o USB. En este caso lo estamos haciendo mediante cable USB. En otro tutorial se le explicará cómo manejar la conexión de red, cómo configurar las conexiones en red y obviamente los protocolos de seguridad que se tiene que colocar en los escáneres. Ponemos aceptar y cerrar. El programa que utiliza los escáneres Ricoh de la serie FI se conoce como Paper String Capture. Al ingresar a la aplicación nos mostrará una ventana con cuatro perfiles. Nos da la bienvenida. Podemos tequear de que no nos vuelva a mostrar el mensaje de bienvenida. Y ponemos cerrar. En este punto tenemos cuatro perfiles predeterminados del equipo. Que puede escanear en blanco y negro, escanear a color, escanear automáticamente. Obviamente estos perfiles son ya predeterminados por la marca
con un tipo de formato, un tipo de resolución. En este caso crearemos un perfil de cero. Para aquello nos tenemos que dirigir a este menú o a estas tres líneas horizontales y buscar configurar trabajo. Seleccionamos configurar trabajo y obviamente el PaperString Capture es una de las versiones más actuales. En otras versiones de PaperString Capture nos aparece aquí el signo de más, como este. Pero en una versión actualizada es aquí donde debemos que escoger. Aquí tenemos la opción de poder eliminar estos perfiles predeterminados, como también editarlos. En este caso, crearemos un perfil de cero. Para aquello nos vamos a la configuración avanzada. En configuración avanzada se nos pedirá colocarle un nombre a nuestro perfil. En este caso pondré PDF color. De igual manera pondré una descripción sobre qué va a realizar ese perfil. Este perfil saca documentos PDF a color con OCR, porque podemos tener perfiles con PDF color pero que hagan una función diferente. Entonces las descripciones nos ayudarán a identificar cuál es el perfil. Igualmente podemos escoger aquí una imagen determinada del programa o adjuntar una imagen de nuestras descargas. En este caso, digamos, puedo poner PDF PNG en formato PNG. Tiene que estar obviamente en nuestros iconos. Guardaremos PNG imagen, aceptar. Vamos a seleccionar nuestro icono que nos ayudará a identificar el perfil que hemos creado en estos momentos. Una vez ya determinado el nombre, la descripción y nuestro icono, ponemos siguiente. Debemos en escáner seleccionar nuestro escáner que tenemos conectado, porque podemos tener N de escáner Ricoh, pero debemos seleccionar. Igualmente en nuestra descripción podemos poner es para el escáner 8170. Seleccionamos nuestro escáner. Seleccionamos el modo color. Como podemos ver, hay en blanco y negro, escala de grises, color, color automático. En este caso seleccionaré color. Luego tenemos lo que es la resolución, desde 150 hasta 600 dpi. Obviamente nuestros escáneres Ricoh tienen hasta 1200 dpi. Obviamente eso se ve en las configuraciones avanzadas. En este caso seleccionaré lo que es 300. En tamaño de papel, obviamente tenemos las diferentes tamaños de papel. Automáticamente el sistema detecta el tamaño y lo pone como corresponde en la digitalización, sea tamaño carta o oficio, no hay ningún problema, lo va a tomar en consideración el tamaño que corresponde. En este caso voy a seleccionar legal, ya que mis documentos son entre oficio y carta. Tenemos lo que son los lados, simple, duplex. En algunos escáneres como la serie 8270-8290 aparecerá otra opción que dice cama plana. Entonces, en este caso nuestro escáner, como podemos observar en la figura, ¿ya? Vamos a ver. Intenta. Como lo podemos observar, es de esta manera. Mientras tanto que hay otros escáneres que contemplan lo que es una cama plana, que sería la serie 8290. Aquí vamos a poner 8290. Estas llevan lo que es una cama plana más adicional. Para aquello en PaperString obviamente nos va a salir la tercera opción, que es cama plana.
En este caso, al decir simple, solo un lado digitalizará el documento. Pero si ponemos duplex, inverso, reverso, al mismo tiempo será digitalizado. En digitalización continua, tenemos la opción deshabilitar. Si la habilitamos, al momento de terminar la digitalización, nos preguntará si deseamos continuar digitalizando o ya finalizar la digitalización. En este caso, yo lo pondré deshabilitado. En opciones avanzadas, tenemos más opciones según al tipo de papel y al gramaje de papel y obviamente a las correcciones que queremos hacer al documento. Entre ellas, como yo les indiqué, la resolución que llega hasta 1200. Podemos combinar a inverso reverso en una sola hoja. También tenemos la opción de digitalizar documentos totalmente largos que sobrepasen el oficio. Obviamente que siempre y cuando se mantenga el ancho, pero el largo no pasa nada en ese aspecto. Lo podemos configurar hasta qué tamaño largo puede digitalizar nuestro documento. En este caso, estas opciones avanzadas son para otro tutorial más complejo. En este caso lo haremos más básico, lo vamos a cancelar. Ponemos guardar. Ponemos que sí. Y aquí debemos poner una constancia de nuestro perfil, PDF. Ponemos aceptar. Ponemos siguiente y aquí en destino, ¿ya? En destino nos dice que podemos enviar a una carpeta local, a una carpeta de red, a un SafePorn, a un FTP, a un correo electrónico y a una impresora directamente. En este caso, crearemos una carpeta en el escritorio donde le colocaremos el nombre de digitalizados. Seleccionamos la opción destino carpeta. Ya aquí tenemos tres opciones de tiqueo. Al tiquear, cada función determina el tipo de formato o la acción del guardado del documento. Al seleccionar reemplazar en el mismo nombre de archivo, automáticamente cada vez que digitalicemos un archivo se va a reemplazar nuevamente. No se va a guardar a numerado. En este caso no la vamos a tiquear. Vamos a utilizar una hoja, usar una carpeta lote. ¿Qué se refiere a eso? Al momento de digitalizar nos pedirá un nombre para crear una subcarpeta dentro de esta carpeta. Tan solo al tiquear esto. Ahora, especificar un nombre del archivo cuando se genere. Al habilitar esto, obviamente, y al completar la digitalización, nos solicitará un nombre con qué nombre se guardará dicho archivo. O si no, automáticamente que se vaya generando. Puede ser con PDF y un contador. Como ejemplo, aquí se va a crear PDF 0001. O si no, que al momento de guardar nos pida el nombre. Posteriormente, aquí debemos escoger el tipo de archivo o formato en la cual se va a guardar nuestra digitalización. Como podemos observar, tenemos en los diferentes formatos. En este caso, seleccionaremos lo que es PDF File. Nos iríamos a Opciones. En Opciones, cuando escogemos PDF File y directamente guardamos, el documento no va a tener reconocimiento OCR. Ya va a ser como un PDF simple y sencillo, como una fotografía. Obviamente para eso también tenemos nuestra aplicación Avifit Reader, que tiene un convenio con Ricoh, que convierte estos documentos en documentos OCR, metadatos. Pero como nuestro perfil PDF color va a tener reconocimiento OCR, nos iríamos a opciones. En opciones debemos escoger convertir en archivos PDF que nos permitan realizar búsqueda.
obviamente puede que demore más en la digitalización o en el guardado del archivo. Ponemos que aceptar. Como aquí dice, convertir en archivos PDF que nos permita realizar búsquedas. Al habilitar esta opción, obviamente ya hemos hecho un buscador. Daré la muestra de cómo funciona sin habilitar esta opción y con habilitar esta opción. En este caso vamos a habilitar la opción y ponemos aceptar. Hasta este punto debemos escoger el destino de nuestro, donde se va a guardar dicho documento. En este caso nos vamos a examinar y buscamos nuestra carpeta creada en el escritorio, digitalizados. Seleccionamos y ponemos aceptar. Y como ustedes pueden observar, se cambió el destino de donde se va a guardar este perfil. Ponemos siguiente. Aquí tenemos lo que son metadatos. Estos metadatos nos ayudan a escoger un punto en específico de nuestro documento. Ayuda a separar en PDFs. ¿A qué se refiere? Obviamente tendríamos que tener un formato único en nuestro documento, en la cual tenga como predeterminado un punto fijo, lo cual el escáner, al detectar ese punto fijo, nos ayudará a separar. En cuanto encuentre un número diferente, separa en otro PDF. Obviamente esto es otro curso que se puede dar más adelante. Para aquello, obviamente, nos pasamos al siguiente. En siguiente también tenemos separadores mediante código de barras, códigos QR, mediante hojas en blanco, mediante contador, mediante zonas OCR. Esas OCR se determinan con la extracción de datos o metadatos en este caso. En este caso no voy a seleccionar ningún separador. Voy a poner siguiente y voy a poner guardar. Y aquí cerramos nuestro perfil. Como ustedes pueden observar, ya se ha creado nuestro perfil. Para ponerlo a prueba, debemos irnos a volver a inicio. Y lo único que nosotros debemos hacer es tan solo pulsar el botón. Tenemos en nuestra hoja documentos, en nuestro escáner, lo cual voy a tan solo pulsarlo. Como hemos habilitado la opción de subcarpetas, nos pide una carpeta. Voy a poner prueba. Aceptar. Ya. Esto ha sido simplemente porque hemos puesto simple. Vamos a completar el lote. Y vamos a poner un nombre. Prueba. Aceptar. Vemos por qué no se ha hecho el inverso reverso. Nuevamente al menú. Configurar trabajo. Seleccionamos obviamente nuestro perfil. Que se ponga de este cuadro azul. Y nos vamos a editar. Nos vamos a escáner y ponemos duplex. Guardar, ponemos que sí. Y ponemos cerrar. Volver a la página de inicio. Y ahora sí. No importa cómo esté nuestro documento, sea echado, parado o al revés, el propio escáner lo pone en la posición que corresponde el texto. Volvemos a presionar. Aquí ponemos prueba final. Y ahí, como ustedes pueden observar, ya tenemos digitalizado nuestra información. Podemos, antes de completar el guardado,
podemos corregir o adjuntar más. En este caso, digamos, tenemos estas hojas en blanco que no nos sirven. Debemos tiquearlas y podemos eliminarlas. Como también podemos arrastrar los documentos como corresponden. Tan solo al seleccionar con el clic izquierdo podemos direccionar donde quiere que esté la hoja. Como también podemos adjuntar hojas que nos han faltado, tan solo irnos a adjuntar. Y como ustedes pueden observar, se han adjuntado. Como también podemos realizar la unión de un PDF que hayamos hecho el día de ayer. Por ejemplo, yo ya guardé aquí un PDF que obviamente son hojas en blanco. Los cuales vamos a adjuntar, insertar archivo, nos vamos a otros, a insertar archivo. Buscamos obviamente nuestro PDF. Seleccionamos nuestro PDF y así podemos adjuntar los que nos hemos hecho el día de ayer, digamos. Como también podemos dividir a partir de este documento que sea otro PDF. Para aquello nos vamos a clic derecho, dividir documento, y ya se nos ha creado aquí un contador 002, como aquí un contador 001. Procedemos a completar lote, ponemos que sí, y obviamente nos pide el nombre del documento. En este caso pondré PDF prueba. Aquí nos informará todo el trabajo realizado con el escáner. Nos direccionamos a lo que es digitalizados y vemos la subcarpeta que se creó al inicio. Prueba final. Y aquí está PDF prueba 001, prueba 002. ¿No? Abriremos el primer documento y ahí podemos observar la información. Como también al habilitar la opción búsqueda, cualquier palabra que nosotros introduzcamos será encontrado. Como también aquí. Esta opción es gracias a la opción que hemos habilitado en configuración de perfil. Editar. Ahora, si yo quito esta opción de permitir búsquedas, obviamente no nos permitirá realizar. Volveré a colocar una hoja cualquiera. Prueba final 2. Pruebas sin OCR. Voy a completar, ponemos que sí, en este caso lo voy a poner a aceptar. Me voy a la carpeta, prueba sin OCR, búsqueda. Y si yo introduzco buscar una palabra, no me la busca. No me aparece como me apareció con los anteriores. Eso es cuando habilitamos la búsqueda. Y esta es sin la opción de búsqueda. Obviamente los archivos van a pesar cuando se habilita esa opción. Y cuando no se habilita, los pesos de los archivos son mucho menores. Hasta ahí sería todo lo que es la configuración del Paper String Capture. Si te ha gustado el video, entonces síguenos, danos un like y síguenos en nuestras redes sociales.